Tuvimos un accidente aquí en la carretera rumbo a... rumbo a Ciudad Altamirano, cerca de Los Cuervos. Hubo por ahí un... no sabemos si es una falla mecánica o algo que pasó, que el tráiler tuvo una descompostura. Y pues el paso está prácticamente bloqueado y aquí se están alternando los automovilistas a pasar tres de ida. Están quedando de acuerdo que tres de ida, tres de aquí para allá. Reportando por el canal 28 de Tejupilco, servidor Víctor Rodríguez Trujillo, informándole a ustedes de este percance. Aparentemente fue un choque. ¿Qué fue lo que pasó, jóvenes? No, no sé ¿No yo. saben realmente? No. Pregúntale al coger. Dale, dale. Así como viene, échale, luego se quiebra a la izquierda. Aquí van a pasar los carros chiquitos. Ay, ahorita me aviento yo. Ya la ligó. ¿Sí? No se pegue. Ya la ve. No se pegue. No se pegue mucho. Ya la hace ahí. Derecho. Ahí sale. Ya se dio. No te pegues mucho acá. No te pegues mucho acá. Vemos el accidente. Se desconoce cuál fue el. Afortunadamente creo que no hay desgracias personales. Lo único pues que quedó bloqueada la carretera federal completamente. Aunque pues. Reporta para ustedes Víctor Rodríguez Trujillo, canal 28 de Tejupilco, para servirles. ¿Perdón? No, estamos grabando, somos del canal 28 de Tejupilco, pero si que usted quiere, me puede dar su número y ahorita apúntelo y ahorita tan pronto tenga cobertura yo le llamo. Me dice el nombre de quién está, el número de póliza y todo y yo les llamo, con gusto. Así están alternando ahorita el paso de los vehículos porque está completamente bloqueada la carretera. Nadie salió lesionado, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Qué bueno. Afortunadamente nos comunican que no hubo personas lesionadas, más que los daños materiales que están aquí en la camioneta que fue la que... Me dice el nombre de quién está, el número de póliza y todo y yo les llamo, con gusto. Así están alternando ahorita el paso de los vehículos, porque está completamente bloqueada la carretera. Nadie salió lesionado, ¿verdad? No, gracias a Dios, no. Qué bueno. Afortunadamente nos comunican que no hubo personas lesionadas, más que los daños materiales que están aquí en la camioneta que fue la que pues llevó la peor parte por algo pues lógico, imagínense, impactarse contra un tráiler.
pues verdaderamente tuvieron mucha suerte en que no hubiera personas lesionadas ni fallecidas. Hay que empujarlo. Dale, para atrás. Dale, sale, sale. ¿Ya tienen los datos? Sí. Ponte a nombre de quién está la póliza, número de póliza y el asegurador, los teléfonos. Pues vamos a apoyar aquí a las personas con llamarle a la aseguradora para que vengan a atender y hacer presencia aquí para que puedan hacer el movimiento de vehículos para poder liberar. Liberar. Ya. Se van a bancar ahí. No, ya.